están, amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este, el cuartel general de Adersia. Y hoy les vamos a mostrar unas partiditas a esta Atari que tenemos, que viene con 255 juegos. Es una Atari que conseguí en el clásico local Mortal Kombat de acá de Iglesia San Martín. Mira. Todos los platenses recordaremos el local Mortal Kombat porque es icono de la ciudad. Era. Ya no existe más. Fue básicamente el local de jueguitos de la ciudad. Y nada, lo compré a 10 pesos, el tipo no sabía si funcionaba, en lo que sería el ocaso del local, antes de que cierre. Lo compré a 10 pesos, no funcionó en un principio, pero le agarré, lo abrí, una abridita, una soldadita, y ya está. Así que, si te parece, Caco, lo podemos enchufar. Por favor. Y dar una vuelta a los juguetes sin dar más vueltas. Pero antes los invitamos a todos a que nos den like, se suscriban y compartan este video con alguien que piensen que puede llegar a interesarle este tipo de matadeces. Los invitamos a la mosquita voladora a seguir el Instagram, que estamos transmitiendo en vivo hoy por primera vez, y el Twitter, el Facebook, y acá está toda la información. Bueno, acá atrás vemos que tenemos el espacio para el transformador. Es un pincito que parece como de auriculares. Un pincito que parece auriculares, pero no lo es un engaña pichanga. Se enchufa mediante la clásica antena. Y vemos un par de botoncitos que ya veremos para qué son. Y como no tenemos joystick de Atari, el viejo truquito de enchufarle un joystick de Sega. La cosa es así, lo prendés, aparece el primer jueguito y después tenés este botón que los cambia. Ahora vamos a ver, todos vamos a ver los jueguitos. Y acá tenés la dificultad del jugador 1 y la dificultad del jugador 2. Que se selecciona con perillas. Se selecciona todo con perillas acá. Así que encendemos y nos recibe esto, este juego que al parecer está en split screen. Veo dos tipos de acción, mirá. Sí. Hay un mapa y una navecita. Esto es increíble para la época. Un montón de esvásticas. Bueno, entonces pulsamos botón y ya estamos en la partida. Ahora sí, puedo romper esvásticas. Mirá, estás acá. Claro, es lo que decíamos, es el spin screen. Una esvástica nos acaba de liquidar. Y ese calculo que será Hitler. Es increíble que siendo un juego de prácticamente la edad de piedra, se pueda comunicar de una manera tan efectiva. Fluida. Tan fluida y efectiva. Sabemos exactamente todo lo que tenemos que hacer. Estamos rodeados de esvásticas, tenemos que matar a Hitler adentro de un laberinto. Siguiente jueguito, nos encontramos con unos bichitos que están re locos. Man, mirá. Una especie de Galaga. Ah, no, pero mirá, calate la lógica de la munición, se mueve con vos. No, es un Galaga merquero. Quisiera saber qué son esas plantas allá arriba. O cruces. Bueno, pero me dejás jugar una mía, amigo. Siguiente para Nico. Oh, me quedé vos. Bueno, otro más de estos juegos. Mirá cómo aparecen esos enemigos. Y al contrario del anterior, puedo disparar un disparo, puede aparecer en la pantalla. No te sigue a vos el disparo, no sigue. No me sigue a mí. Opa, me disparan con lluvia. Es un juego que tenés que ser preciso, es para duros. Ya un juego de la edad básicamente del... Este debe haber sido el segundo día salió este juego. Me refiero de la creación, ¿no? Este te lo dejo a vos. Este es uno de los mejores juegos que encontramos hasta ahora. Y ahora Caco, con su experiencia, le van a demostrar por qué. Bueno, ahí vemos que perdió. Y sí, nos encontramos ante un simulador de vuelo. Calculo que esto sería lo que usaban en esta época los aspirantes a piloto para aprender a volar antes de tener las vidas de tantas personas en sus manos. Jugaban este jueguito. Siguiente. Vemos una ciudad futurista, incluso una ciudad bajo el agua. Mirá el domo este. Esto es increíble, yo ya me imagino el lugar. No tenés que hacerlo, te lo pones frente a tus ojos y es hermoso. Me siento que estoy ahí, hay taxis espaciales, fíjate los cuadraditos. Tenés que destruirlos. Por alguna razón tenés que destruir los taxis espaciales. Debe ser una ciudad así de gente bien. Y los taxis vienen
a destruirlo todo. Oh. Algo salió volando ahí. Y no sabemos qué pasó, ¿perdiste? ¿Ganaste? ¿Qué? Ah, empezó de nuevo. Supongo que habré perdido. Empezó así que nuevo, bueno, así que... siguiente y te lo doy a vos. Este juego es para mí el primer shooter. No, el primer... ¿qué? El primer bullet hell. Ah, se dispara haciendo para arriba. Y para los costados. Quiero darle a ese bicho, quiero matarlo. Claro, me hacen creer que estoy luchando contra él, cuando en realidad ese bicho calculo que va a ir cambiando constantemente de color. Para demostrarte que vas pasando de nivel. Claro. Lo único que hace es parir a tus enemigos, a los que sí hacen de que ir matando. Si en algún momento la programación del juego cambia para hacer un enfrentamiento con un jefe, yo me muero. Uy, me la puso mal. No podré hacer ahora porque perdí. Siguiente jueguito. ¿Viste cómo le daba la...? Yo me rehúso a jugar esto. Sí, vemos que es un clásico clon de Space Invader, cosa que en este tipo de consolas pirata... Hay miles. Igual el pasito de los tipitas es impresionante. Es casi un moonwalk de Michael Jackson. Te iba a decir... Todos están bailando, mirá estos también. Están todos bailando, cruzando las piernitas de una manera súper tierna. Mueve esas antenas como si fuesen brazos fiesteros. No, está impresionante. Y este tiene todo el swing, mirá ese. Sí. Ese está bailando salsa. Mal. Intentando matar el candombe. Madre, mirá, es un falcón verde eso. Claro, soy un vigilante que trata de matar a los hippies en la calle. Soy un vigilante que trata de destruir la cultura popular, ¿no? Tremendo. Siguiente. Llegamos a este juego. Este juego ya lo probamos antes y tenemos que decir que es el mejor juego de Atari de la historia. Así que los vamos a dejar sin comentarios, vamos a hacerlos escuchar los efectos de sonido, la ambientación y nada, el concepto que tiene este juego que es impresionante. Vamos a disfrutar un poco de este momento. Escuchen esos ecos. Uy. Es tan extraño este juego. Increíble. Tremendo. Escuchen eso. Encima cambian las notas, por alguna razón. Dudas. Sí, es un juego que te estimula tus sentidos, básicamente. ¿Siguiente? Siguiente. Un oso panda. Qué mala la musiquita cuando caminan. Al mejor estilo de Goof, mirá. ¡No! No, y te morís encima cuando te caes. No, ¿quieres dar una probadita? Yo no, me quiero ir al siguiente. Yo me voy a comer una galletita. Uff. ¡Tremendo! ¡Me encanta! ¡No! ¿En qué te convertís cuando te caes? ¡Ah! ¡Sos un tipito con un paracaídas! ¡Increíble! Siguiente. ¡Oh! Bueno, clásico Fórmula 1. Que es el 3D, boludo. Es muy violenta la velocidad máxima. ¡Uf! Y me da la sensación de que no puedo perder nunca. Va con todo. Sí, no, demasiado aceleramiento para el estado que tenemos. Siguiente. Tanquecitos. Es casi combate cuerpo a cuerpo. Y es un lentomóvil además. Terrible. Catch time. No, sos una jeringa, boludo. Una jeringa que mata bichos y que protege qué. ¿Qué es eso que protejo? Serán dientes. Me da ganas de pasarlo. Uf, sí, a mí también. Sí. Es un juego que no me da ganas de jugarlo, es ni un pedo. No, sos un puntito. Ahora sí lo quiero jugar. Jugalo vos entonces. Uy, me... ¿Qué? Soy una carita, boludo. Hay una llave. Agarra la llave. No los puedo matar.
Así lo puedo matar. ¿En qué carajo se convierte, boludo, cuando le disparo? Es uno de los primeros dungeon fans de la historia, ¿no? Mirá. Sí, mirá esa criatura. Uy, qué hijo de puta, re difícil, boludo. Sí. ¡No! ¡Epa! Nos salteamos uno, no importa. Toma, jugado algo. Hacemos uno re colorido, salteamos. Mirá lo que es este. Sí. Fondo color piel y todo lo demás blanco. Una navecita que se encarga de destruir nubes. ¡Uf! ¡Epa! Ruiditos clásicos de Atari, esos que son divertidísimos. Destruyendo nubes. Así se llama este jueguito. Sí. Una nave está siendo asediada. ¡No! Por seres de espacio. ¡Es el coso, papá! El Defender. El Stargate. También conocido como Defender. Uf. Tal vez se llama Defender. Es el nombre original del Stargate. Mira, es el Stargate Defender. Defender o Stargate. Mira, desapareces abajo de la ciudad. Las cosas que habrá en esa ciudad, me imagino, boludo. Me imagino tipo Robotech. Sí, sí, es una ciudad por la que pasan naves sí. A menudo. Siguiente. Siguiente. Uy, me encantó cómo empezó. ¡No! No. Sos una flota espacial. Buenísimo. Buenísimo. Qué buena sensación. Nunca manejé una flota. Es buenísimo. Qué buen concepto. 4. Siguiente. Qué mierda es esto, boludo. Ni siquiera anda. Son unos tipitos. Ahí sí, ¿cuál sos? El pulpo. Todos son pulpo. ¿Qué dice? 75, 76, 82. Epa, mirá, tenés que hacer cuadrado. Che, bueno, yo no me estoy divirtiendo, siguiente. Cambió, boludo. Oh. Oh. Bueno, esto. Esto es un juego que ya se ha visto incluso en varios videos de internet. Es un clásico juego pedorrísimo. ¿Cómo es el palo de golf? El palo de golf. A serio. Eso fue el golf para Atari y espero que os haya gustado. Chao. Chao. ¡Oh, mira papá! ¿Querés jugarlo? Sí, la verdad una... Mira, yo acá puedo retener... Excelente versión de 2 bits. Todo buenísimo. Siguiente. ¿Qué mierda es esto? Soy una rayita. Creo que este es el juego en el que es campeón de Wild Shield. Missile Commander. Este es el Missile Commander, el juego en el que el famoso Ray Shields es campeón. Y no se le reconoce su... No se le reconoce su... su logro. Y nosotros, bueno, acá esto es para Roy Shields. Other Shield says, Roy Shields is not a liar, Roy Shields is not a cheater. Va, Roy Shields, te juega una pelotudez. Otelo. Otelo o Go. No, no entiendo qué mierda es esto. Ni Otelo ni Go. Lo lamento. Bueno. Dos cuadraditos. La aventura de los cuadraditos. ¿Qué? Ah, mirá, soy... ¿Qué carajo tengo que hacer, boludo? Buenísimo. No se puede hacer nada. Dos. ¿Qué se va a poder hacer con dos cuadraditos? ¿Qué es esto, por Dios? No, el ruido es increíble. No. Una vez más el ruido. Y además es la tercera de la nota musical que está sonando. Por eso te da tanta satisfacción. Helicópterito. Pero qué. Edificio en llamas. ¿Ya empezó esto? ¡Ah! ¿Qué? Apaga el fuego, por favor. No sé cómo. ¿No se mueve? No. El bombero más inútil. Y encima se mueve el fuego de una manera extraña. El bombero no se mueve. Pero yo pareciera como que muevo los fuegos. No, no, saca esta mierda, boludo. Otro... ¿Missile Commander con 6 punteros? Bastante parecido. Buenísimo los tipos esos, boludo. Tendrían que hacer la remake, tendrían que hacer la película.
dirigida por Michael Bay. Mirá ese que viene ahí todo rayado. Boludo. No, buenísimo cómo se van desintegrando ahí abajo. Pero chao, otro juego. Toma, toma, amigo. Los pajaritos. ¿Por qué? Al piso hay que dispararle. ¿Se supone que este juego es del 99? No, se llama AD1999. Yo no estoy disparando de nadie, yo no estoy manejando. ¡Ah, mira, ahí estoy! ¡Epa! Que no, depende de donde estés, apareces o no, y se oculta entre las sombras. Un juego que. No digamos de mierda porque uno no hizo estos juegos. Entonces digamos simplemente que bueno. Envejeció mal. ¿Lo puedo cambiar? Por favor, siguiente. Tomboy, que es el nombre trucho, supongo, ¿no? Porque este es el famoso. Pitfall. Increíble. Un plataformas que envejece cada vez mejor. Mira lo que dice ese saltito. Muy buen saltito. Increíble. Epa. Podés saltar de a dos serpientes a la vez. Esto es buenísimo. Un juego que requiere de altos reflejos. El leoncito ese que hay abajo, lo que mierda sea que es buenísimo. ¿Qué onda? Eso arriba es tu energía. Al parecer. Y tenés 20 minutos de juego. Tomboy.